Bueno, lo que veremos a continuación se llama Un poquito de tanta verdad. Esta frase nace de una compañera que ya no está con nosotros, la compañera Estela, que bueno, ella lo que pensó cuando tomó el Canal 9 de Televisión era contar un poquito de la verdad que estaba sucediendo en Oaxaca, y de ahí se toma el nombre de este documental, Un poquito de tanta verdad, en memoria de la compañera Estela que fallece en el proceso. Y bueno, la documentalista, la realizadora es Irene Jill Friedman. Ella es una compañera solidaria del movimiento social oaxaqueño. Ella es norteamericana de Seattle, Washington. Ella es fundadora de Indymedia en 1999 en las grandes movilizaciones en Seattle y tiene ese lente crítico desde la posición del movimiento social. Niños, la próxima semana no va a haber clases. ¿Y por qué, maestra? Ay, Anita, ¿no ves que el pizarrón ya se está cayendo? ¿Que la única agua que tenemos es la que cae de las goteras? Ni siquiera hay luz ni materiales escolares. Ustedes, niños, ni siquiera un pan se llevan a la boca antes de venir a clase. Nos vamos al paro por una mejor educación para los niños y niñas de Oaxaca. Para entender Oaxaca 2006, nosotros lo explicamos de la siguiente manera: pueblos originarios, medios de comunicación en el poder del movimiento social popular y un sindicato magisterial con una estructura sólida, ¿no? Los maestros y maestras de Oaxaca, como año con año, nos movilizamos, hacemos un plantón, es una toma de los espacios públicos y de las oficinas públicas para demandar lo que por derecho nos corresponde. En ese 2006, nuestra demanda principal era la nivelación por vida cara. En Oaxaca y en México en general hay tres niveles de vida económica. El nivel 3 es por servicios y bueno, pues es una vida económica cara. En Oaxaca es conocido como una zona de servicios por el famoso turismo que existe, pero los salarios son de nivel 1. Lo que queríamos era equiparar los niveles de salario con los niveles de vida y bueno, pues nos plantamos un 15 de mayo del 2006 para hacer esa demanda. Y hubo una especie de negociación con el gobierno estatal, pero el 22 de mayo del 2006 el gobierno dice: nosotros ya no los atendemos, háganle como quieran, y nosotros nos vamos de la mesa, y lo que viene pues va a ser la represión. Nos vamos a levantar todas las madres y los alumnos. Además, y que se acuerde que tiene todos, familia, Julito, si también. Quiere, si quiere matar a nuestros maestros, que nos mate a todos de una vez, porque no sabe de lo que somos capaces como pueblo todavía. Por eso, maestros, no están solos. Estamos solos. Hay un hecho muy importante que nosotros, y lo van a ver en el documental, es el 2 de junio del 2006. Nosotros en Radio Plantón transmitíamos 14 horas diarias, teníamos 54 programas a la semana, 5 de ellos diarios, pero ese 2 de junio sale en la primera plana del periódico La Jornada que la Policía Federal ya está en la puerta de Oaxaca, cosa que no sucede hasta finales de octubre. Sin embargo, ese hecho a la radio en particular y a los medios en general le dan un giro total. Nosotros llegábamos a hacer programas a la radio y no podíamos hacerlos porque el teléfono sonaba, sonaba, sonaba. La presencia de las personas en cabina, nosotros estamos en un edificio como este de 4 plantas, la radio está en el tercer piso. Bueno, pues desde nuestra radio, la planta de la radio, hasta una cuadra más allá de la cabina, del edificio, había gente esperando tener una oportunidad para hablar a través de los micrófonos de Radio Plantón. Entonces el formato de hacer medios fue muy sencillo: un teléfono, un transmisor y no necesitábamos ni de locutores ni demás. El teléfono sonaba, sonaba y la participación de la gente estaba ahí. El documental se hizo en el 2007, de hecho se presenta un día difícil para nosotros, el 16 de julio del 2006 se presenta. Había sitio militar y policial en Oaxaca y nosotros lo presentamos en el Zócalo de la ciudad, lloviendo y rodeados de policías, ¿no? Y la gente baja a ver ese documental, la plaza estaba llena y el documental corrió de mano en mano y se fue, ¿no?
Ese documental también da a conocer y se ha presentado en cerca de 70 países, ha ganado varios premios de documentales en La Habana en 2008 y bueno, de alguna manera nosotros lo creemos muy cercano porque registra fielmente lo que sucedió desde nuestra visión de los medios, ¿no? Entonces, ese documental también nos ha ayudado mucho a que en otros países, en otros lugares, se conozca y se entienda, más que conocer, se entienda lo que pasó en Oaxaca y la posibilidad que puede hacer un movimiento social teniendo los medios en sus manos, ¿no? Cuando ya no los tuvimos, llegó la brutal represión. Yo tengo la impresión que, si no el objetivo central, uno de los objetivos fundamentales del operativo represivo del 14 de junio era la toma de las instalaciones de Radio Plantón. La película dura 1 hora 20 minutos. El documental y bueno, hace la referencia a esta historia que yo hago la introducción y que para mí cada que lo veo pues me llena de mucha pasión y de mucho sentimiento. Ojalá que también ustedes, ¿no?